Vamos a empezar a profundizar en la biblioteca Scikit-Learn, haciendo un recorrido y conociendo también los algoritmos de aprendizaje automático más potentes y populares, tanto en el mundo académico como en la industria, lo que nos permitirá ver las ventajas que ofrece trabajar con esta biblioteca especializada, que nos ofrece una interfaz consistente y fácil de usar para aplicar estos algoritmos de forma mucho más rápida y eficiente. Vamos a trabajar con algoritmos de clasificación como la regresión logística, las máquinas de vectores de soporte, los árboles de decisión y los K-Nearest Neighbors, y ver cómo cada uno de ellos determinan los límites de decisión usando modelos lineales y no lineales, lo que es clave en aprendizaje automático. Scikit-Learn nos ofrece una interfaz consistente y fácil de usar, junto con la implementación altamente optimizada de los principales algoritmos de aprendizaje y clasificación. Pero además cuenta con muchas funciones preconstruidas convenientes para preprocesar datos y ajustar y evaluar nuestros modelos. Y también incorpora muchos populares datasets, como puede ser el de Iris que ya hemos usado, pero que Scikit-Learn ya incluye de modo predeterminado y que podemos incorporar en nuestros scripts de modo mucho más sencillo. Vemos en un primer ejemplo la sencillez del trabajo con Scikit-Learn comparado con los proyectos que creamos en los anteriores vídeos usando el dataset Iris, pero ahora desde Scikit-Learn. Es un código limpio y con solo estas líneas, sin más, cargamos el conjunto de datos Iris. Seleccionamos algunas de sus características, en concreto el largo y ancho del pétalo. Identificamos las clases de flores que hay en el conjunto de datos e imprimimos estas clases únicas a través de su índice para mostrar la distribución de las muestras. Empezamos importando el módulo Datasets de la biblioteca Scikit-Learn. Es un módulo fundamental de esta biblioteca que proporciona acceso sencillo a distintos conjuntos de datos populares, tanto para aprendizaje como Iris o Digits con imágenes de dígitos, muy usados para prácticas de clasificación de imágenes, pero también contiene conjuntos de datos reales para entrenar modelos en situaciones más realistas. Importamos también NumPy. Una de las principales características de Scikit-Learn es su perfecta integración con muchas de las bibliotecas más populares de Python, de las que aquí puedes ver algunas. NumPy, desde luego, está entre ellas. Esta línea es lo único que necesitamos para cargar el conjunto de datos Iris usando la función loadIris del módulo datasets. Del mismo modo, cambiando el nombre Iris, podemos cargar otros datasets que iremos viendo. Ya conocemos este dataset con las medidas de 150 flores Iris distribuidas en tres especies diferentes. En esta línea seleccionamos las características que queremos usar de Iris. Iris.data contiene las medidas o características de las flores y aquí estamos seleccionando solo las columnas 2 y 3, siempre con índices basados en 0, corresponden al largo y ancho del pétalo, mientras que 0 y 1 serían las características del sépalo, las cuatro características con las que cuenta este dataset. La línea iris.target obtiene las etiquetas correctas para cada una de las 150 muestras. Cada una de las etiquetas representa para cada muestra si es de tipo setosa, versicolor o virgínica. Cada una de estas clases está representada numéricamente en iris.target como 0, 1 y 2 respectivamente. Y luego imprimimos en esta última línea en la que usamos el método unique de NumPy pasándole la variable y que contiene todas las etiquetas y unique nos las muestra sin duplicados. En este dataset son tres, como dijimos, que es lo que aparece aquí. Observa la perfecta integración entre Scikit-Learn y NumPy, pasando una variable creada con un método Scikit-Learn como argumento a un método de NumPy. Ya hemos visto en distintas ocasiones la importancia de dividir los datos en una parte de entrenamiento y otra de prueba para poder llevar a cabo evaluaciones correctas sobre los resultados del entrenamiento.
SCALER cuenta con un método Train Test Split que se encuentra en el módulo Model Selection, que nos permite dividir aleatoriamente las matrices X y Y en un 30% de datos de prueba, 45 ejemplos, y un 70% de datos de entrenamiento, 105 ejemplos. Estos porcentajes podrían cambiar, como ya hemos hecho en otros casos. Esta función TrainTestSplit ya lleva a cabo el barajado Shuffle del que hablamos en el anterior vídeo, porque de modo predeterminado este dataset presenta secuencialmente 50 muestras de cada uno de los tres tipos. Si no se barajaran los 105 primeros ejemplos, que son todos los Setosa y Versicolor, y 5 de los de Virginica, serían para el entrenamiento. Pero los 45 de prueba serían todos Virginica. Es un buen ejemplo de por qué es tan importante el barajado, aunque aquí ya esté predeterminado en el propio método Train Test Split. El parámetro Random State proporciona una semilla aleatoria fija. Aquí le damos un valor de 1 para el generador interno de números pseudo aleatorios que se utiliza para mezclar los conjuntos de datos antes de dividirlos. Al usar siempre la misma semilla, garantizamos también que los datos de prueba nunca serán usados para el entrenamiento, lo que da mayor consistencia a los resultados. Por último, a esta división de los datos le aplicamos también el parámetro Stratify de este método TrainTestSplit. A este parámetro, con nombre, le pasamos la variable Y, que ya sabemos que tiene las 150 etiquetas correctas para todas las muestras. Y con Stratify nos aseguramos que los conjuntos de entrenamiento y de prueba contengan el mismo porcentaje de cada tipo que el conjunto original. Aquí son tres tipos, cada uno con el 33% del total. Los conjuntos de entrenamiento y prueba tendrán también un 33% de cada uno de los tipos al haber usado Stratify aquí. Para comprobarlo, usamos el método BitCount de NumPy, que cuenta el número de ocurrencias de cada valor en un array de enteros. Al pasar Y, lo que hace es contar las veces que aparece 0 o 1 o 2, los tres tipos de iris. Vemos cómo al imprimirlo muestra 50 para Y, 35 para Y Train y 15 para Y Test. Esto es lo que nos garantiza el uso de Stratify. Muchos algoritmos de optimización en ciencia de datos y aprendizaje automático también requieren el escalamiento de funciones para un rendimiento óptimo, como vimos en el videotutorial anterior con el descenso de gradiente. Observa también cómo los algoritmos usados en ciencia de datos y aprendizaje automático pueden variar, pero cuentan con fundamentos que siempre o en muchas ocasiones están presentes y que son los que debemos tener claros. Aquí llevamos a cabo la estandarización de las características usando la clase Standard Scaler del módulo Preprocessing de la biblioteca Scikit-Learn. E inicializamos un nuevo objeto Standard Scaler que asignamos a la variable SC. Utilizamos el método fit de Standard Scaler. Observa que un método llamado fit aparece en muchas clases. Siempre suele hacer referencia al aprendizaje o entrenamiento, pero lo que hace cada clase puede variar mucho. No son ni mucho menos iguales todos los métodos fit. Aquí es el método que se encarga de estimar los parámetros, que son mu, la media de la muestra, y sigma, la desviación estándar de la muestra, para cada una de las dimensiones de características a partir de los datos de entrenamiento. Una vez calculada la media y la desviación estándar, llamamos al método transform, que es el que lleva a cabo la estandarización de los datos de entrenamiento, usando esos dos parámetros estimados, y observa que lo hacemos para estandarizar tanto el conjunto de datos de entrenamiento como el de prueba, para que sean comparables entre sí. Llegados aquí, ya contamos con un conjunto de datos dividido en subconjuntos de entrenamiento y prueba y estandarizados. Así que ya están preparados para llevar a cabo entrenamientos con modelos de aprendizaje automático. Trabajar con una biblioteca especializada como SKLearn nos facilita mucho el trabajo de nuevo. Al contar con un método que nos permite llevar a cabo clasificaciones multiclase, como aquí con tres clases, Setosa, Versicolor y Virginica, usando algoritmos que originalmente son diseñados para clasificación binaria, como es el caso del perceptrón que ya conocemos.
Este método, denominado OVR, de One versus Rest, o uno contra todos, lo que hace es descomponer el problema multiclase en múltiples problemas de clasificación binaria, que en definitiva consiste en comparar uno, una clase concreta, contra todos, convirtiendo el resto de las clases en una sola, con lo que pasan a ser dos clases, una contra todas. Y eso debe hacerse para cada una de las clases. Vemos su funcionamiento a nivel general. Estamos ante un problema de clasificación multiclase con n clases. En nuestro caso concreto son tres clases. OVR crea n clasificadores binarios distintos. Aquí creará tres clasificadores binarios y cada clasificador se entrena para distinguir una clase específica de todas las demás clases combinadas. En el entrenamiento, para cada clasificador C sub I, la clase I se considera la clase positiva y todas las demás clases se consideran una clase negativa combinada. El clasificador se entrena con estos datos etiquetados de manera binaria. Para predecir la clase de una nueva instancia, se aplica cada uno de los clasificadores binarios a esta instancia. La clase correspondiente al clasificador que ofrece la mayor confianza es la que se elige como la etiqueta predicha. Scikit-Learn ya implementa OVR automáticamente para la mayoría de sus algoritmos de clasificación binaria cuando se utilizan para tareas de clasificación multiclase. No tenemos que llevar a cabo ningún paso adicional para activar esta funcionalidad. Al usar el perceptrón en Scikit-Learn con un conjunto de datos como el iris, que tiene tres clases, internamente se crean tres perceptrones binarios. Cada perceptrón se entrena para distinguir una especie de iris de las otras dos. Y para una instancia de prueba con la que no ha sido entrenado, el algoritmo evalúa los tres perceptrones y selecciona la clase del perceptrón que tiene la salida más alta. Con este enfoque, como decía, es muy sencillo trabajar con problemas de clasificación multiclase en Scikit-Learn, permitiendo aplicar directamente algoritmos que originalmente son diseñados para clasificación binaria. Una vez más, con solo estas líneas de código, creamos en Scikit-Learn un perceptrón, como los que creamos en los anteriores vídeos. Para crear un perceptrón, solo debemos utilizar la clase preconstruida de Scikit-Learn perceptrón, que se encuentra en el módulo linear model. Cargada la clase, inicializamos un nuevo objeto perceptrón al que pasamos como parámetros eta 0, que es el equivalente a la tasa de aprendizaje eta que utilizamos ya en muchas ocasiones. Y el otro parámetro, random state, la semilla, como también ya sabemos. El entrenamiento también es muy similar. Usamos el método fit, al que pasamos como parámetros los valores de entrenamiento xtrain estandarizados y las etiquetas itrain. Una vez entrenada una instancia perceptrón en Scikit-Learn, podemos hacer predicciones mediante el método predict, tal como en nuestra propia implementación del perceptrón. El código es este, en el que usamos el método predict al que pasamos los datos xtest estandarizados con los que no se ha entrenado el modelo. Lo que tenemos que entender bien es el modo en el que el modelo calcula el número de malas interpretaciones. Para empezar, realizamos las predicciones sobre el conjunto de pruebas, exactamente igual a lo que ya hemos hecho en otros vídeos. IPRED es un array que contiene las clases predichas para cada muestra en el array xTestStd. Ahora, para calcular el número de ejemplos mal clasificados, aquí ITest contiene las etiquetas verdaderas de las muestras en el conjunto de prueba. Al hacer ITest diferente de IPRED, se realiza una comparación elemento por elemento entre las etiquetas verdaderas y las etiquetas predichas. Esto resulta en un array de valores booleanos donde true indica que la predicción fue incorrecta, mal clasificada, y false que fue correcta. Al aplicar .sum a este array booleano, true se trata como 1 y false como 0, y sumando efectivamente el número de true en el array que corresponde al número total de ejemplos mal clasificados. Por lo tanto, itest diferente de ipred.sum calcula el total de ejemplos donde la predicción del modelo IPRED no coincide con la etiqueta real, ITEST, lo cual da el número de errores de clasificación realizados por el modelo en el conjunto de prueba.
Aquí el método sum, en este contexto, ya lo tenemos que saber de otros vídeos, se refiere a sumatorio o la suma acumulada de los elementos de un array o una estructura de datos similar. Sum calcula la suma total de los elementos, en este caso, de las predicciones incorrectas. Cuando se aplica a un array de valores booleanos, como en el caso de iTest diferente de iPred, los truth se tratan como 1 y los false como 0. Por lo tanto, sum suma 1 por cada true, que aquí significa que la predicción no coincide con la etiqueta real. Así que el resultado es el total de predicciones incorrectas o ejemplos mal clasificados. Estos resultados son reproducibles. Esto significa que usando los mismos datos, el dataset iris estandarizado y la misma semilla, el random state, siempre tendremos un ejemplo mal clasificado. Sin embargo, si no le pasamos una semilla o es diferente, el número de errores podría variar. Del mismo modo, si mantenemos todo igual pero cambiamos el porcentaje de entrenamiento prueba de 70-30 a 80-20, por ejemplo, el número de errores también podría variar. Entender esto es un buen modo de entender cómo los ajustes que vayamos haciendo en nuestros modelos van a determinar sus resultados. Pero sin ningún cambio podemos ejecutar este código multitud de veces y siempre devolverá un error. Es un buen ejemplo de lo que significa la reproducibilidad de las ejecuciones en un modelo. Así que este perceptrón clasifica erróneamente uno de los 45 ejemplos de flores. Así que el error de clasificación es del 0.022 o un 2.2%. Así calculamos el error de clasificación, aunque muchos profesionales del aprendizaje automático prefieren utilizar la precisión de la clasificación del modelo, que se calcula simplemente restando 1 del error. En este caso concreto sería 1 menos error igual a 0,978 o 97,8% de aciertos de precisión. El uso del error de clasificación con la precisión es simplemente una cuestión de preferencias, pero es importante conocer las dos. Y scikit-learn implementa una gran cantidad de métricas de rendimiento diferentes que están disponibles a través del módulo Metrics. Así podemos calcular la precisión de clasificación del perceptrón en el conjunto de datos de prueba. O, alternativamente, cada clasificador en scikit-learn tiene un método score que calcula la precisión de la predicción de un clasificador combinando la llamada apredict con accuracy score, como mostramos en esta otra línea. De nuevo, podemos usar también nuestra función plotDecisionRegions para trazar las regiones de decisión de nuestro modelo de perceptrón recién entrenado y visualizar lo bien que separa los diferentes ejemplos de prueba. Pero tenemos que llevar a cabo algunos cambios en nuestra función, porque ahora son tres clases de flores, no dos como en nuestros primeros ejemplos. Esos cambios son sencillos una vez entendida esta bastante compleja función que ya vimos en su momento. Pero surge un nuevo problema, porque como podemos ver en el gráfico resultante, las tres clases de flores no pueden separarse perfectamente mediante un límite de decisión lineal. Pero ya dijimos en su momento que el algoritmo del perceptrón nunca converge en conjuntos de datos que no sean perfectamente separables linealmente. Esto explica por qué en la actualidad el uso del algoritmo del perceptrón está descartado en la práctica. En el próximo vídeo empezaremos explicando más en detalle esta gráfica y los problemas que plantea. Y veremos clasificadores lineales, pero más potentes, que convergen a un mínimo de pérdida, incluso si las clases no son perfectamente separables linealmente.